mayor, Enrique Amili, y por la invitación también. No sé si el micrófono sirve, ¿está bien? Sí. Bueno, fenómeno. Y muchas gracias por la invitación al INFIP. Bueno, ahora, digamos, articulado, voy a decir así, con el Instituto Elevan y con la, y con Gladius. Desde ya, un honor. Bueno, cuando voy a entrar en medias res, ¿no?, en este tema, el libro reúne 74 artículos que Coronel Mayor Camilli fue publicando en el diario La Prensa, y por supuesto tiene también un trabajo de edición que le fue haciendo a los efectos de redondearlo como libro, ¿no? Y me parece que es súper importante el tema por motivos obvios algunos, pero en esta Argentina, como decía el señor profesor recién, los temas importantes están de algún modo inundados y en cierto sentido taponados por los temas urgentes, como el tema financiero, por ejemplo, eso, o el tema inflacionario es un tema urgente. No le quito importancia, pero hay temas mucho más importantes cuya resolución va a traccionar necesariamente la posibilidad de renunciar, de resolver los temas urgentes. Si no se resuelven, no se encaran los temas importantes. Entonces, este libro sobre la guerra, que tiene varias dimensiones, tiene una dimensión, digamos así, de análisis estratégico-operacional, está, digamos, como de una forma subyacente la pregunta de por qué Rusia toma la decisión de la operación especial hace ya 2 años, y la denominada operación especial. Y ahí está nítidamente marcado que esa operación no es el inicio de una guerra, sino que es la continuidad de una guerra que estalla a partir de la crisis del Maidán, ¿verdad? Fines del año 2013 e inicios del 2014. Eso da lugar a una fractura histórica que hay en Ucrania entre los sectores rusoparlantes y rusoidentitarios y los sectores ucranianos, no rusos, sino occidentales o pro-occidentales, que tienen una larga tradición de conflictos y de convivencias difíciles, ¿no? Entonces, la guerra en rigor inicia en el 2014. Por supuesto que la operación especial implica un salto cualitativo. Recordemos que en el 2014 se produce la ocupación rusa de la península de Crimea, lo cual parece casi absurdo para los que conocemos historia, ¿no? Es decir, en la historia, Crimea, Sebastopol, ciudad rusa, por definición, y la declaración de la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Ahí se inicia una guerra híbrida. Aquí está el profesor Ricardo Auer, que también tiene su libro sobre la guerra híbrida, sobre el problema doctrinario aplicado a la Argentina, y que significa básicamente una guerra donde el instrumento militar está articulado con otros instrumentos, como el psicológico, que nosotros en general se lo denomina batalla cultural también, podría denominárselo, ¿no?, lo que antes era la vieja acción psicológica, y bueno, el instrumento económico, instrumentos demográficos, de todo tipo, el diplomático, por supuesto. Es decir, una guerra es un hecho que conmueve al orden preexistente y a la estructura y pone en discusión la estructura del orden futuro. Entonces, en el libro quedan claras una serie de cosas, digamos. Yo quiero marcar el mérito particular, digamos, el mérito personal del coronel mayor, de Gabriel, que además, dicho sea de paso, es un amigo, y porque es un análisis argentino de los problemas estratégicos, ¿no? En la guerra ruso-japonesa de 1904 estuvo el almirante Domecq García como observador, ¿no?
Y luego en la guerra, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra, hubo observadores militares argentinos que iban a ver, bueno, lo que se ve en una guerra, ¿no? El análisis de las operaciones, de las decisiones políticas, si los borceguíes funcionan, si las armas. Es decir, el conocimiento de la guerra es una cosa de cultura muy, muy alta, ¿no? No es una. Como la mala prensa genera, ¿no? o intenta decir. La guerra es una cosa muy compleja que ha dado lugar a grandes pensadores, nada menos que a Clausewitz, que está muy citado aquí, a Raymond Aron también, y a tantos otros, ¿no? Entonces, se trata de un análisis argentino, quiero subrayarlo, que continúa la tradición del pensamiento estratégico militar argentino, que es una tradición muy importante, quizá digamos, se ha cortado en algún momento de la historia, en los últimos 20 años probablemente, aparecen eslabones ricos pero intermitentes, ¿no? Esto es un aporte a la nación argentina y también a todo aquel que quiera naturalmente leerlo de cualquier otro lado. Y quiero destacar que en el año 2022, en diciembre, con un amigo ya fallecido, Eugenio Baternik, habíamos hecho un raconto, como él era un políglota absoluto, esta gente que habla 8 idiomas, digamos, yo no puedo hablar 8 idiomas, manejo castellano aceptablemente y el inglés y chapuceo el italiano, digamos. Eugenio, bueno, le pedí colaboración y demás. El grueso de los analistas, por lo menos de las 10 países principales en el ranking de las potencias del mundo, decían que Rusia caía en marzo del año 2023. Algo así como que la NATO y con Zelensky a la cabeza iban a estar haciendo un desfile de la victoria en la Plaza Roja de Moscú. Quiero decir que yo no creía en eso, pero en gran medida no creía en los diálogos que tenía con Gabriel, ¿no?, sobre el tema, y que Gabriel lo pone acá. Es decir, en tiempo, como ahora se dice esta estupidez, ¿no?, tiempo real, como si hubiera un tiempo sí, virtual o irreal o qué sé yo. Bueno, pero es decir, para decir, en el momento, ¿no?, el coronel mayor decía que eso era erróneo, era precipitado. Incluso cuando se produce el gran comandante Sergei Surovikin, ruso, porque ahí comienza también, que en el libro están tratados los grandes liderazgos militares que aparecen, cuando da la orden de retirada de Jersón, de Kharkiv, a los efectos de consolidar un frente ruso, la prensa occidental lo festejó como un desplome de Rusia, directamente un desplome del ejército ruso. Y yo recuerdo nítidamente ese día que hablé con Gabriel y me dijo, no, esto es una retirada estratégica, los efectos, incluso habló del ajedrez, es una retirada de una pieza, a los efectos de continuarla en otro nivel, ¿no? Pero la guerra va a seguir, Rusia no se está desplomando, no ha perdido la guerra, y lo que hace naturalmente es acomodarse a una circunstancia en la que desde el vamos Rusia decidió no hacer un ataque de manual, porque Rusia tenía capacidad para hacer lo que indican los manuales, que es bombardear y arrasar Kiev, ¿no?, y luego ocuparla. Eso indican los manuales. Eso hizo Estados Unidos en Bagdad, eso hizo Estados Unidos en Kabul, ¿verdad? Y eso es el manual de la ocupación militar y de un ataque, ¿no? Pero los rusos no hicieron eso. Los rusos, desde el momento en que inicia la operación especial, está claro que jugaron a modificar la posición relativa, ponerse en una posición de dominio, de superioridad, a los efectos de una negociación. ¿Una negociación en torno a qué? En torno a cuestiones como la protección de la población rusa, sí,
al control del Donbass, al control del Mar Negro y sobre todo a frenar el avance de la OTAN hacia la frontera rusa, ¿no? Que es el elemento más preocupante y desequilibrante. Entonces, bueno, en el libro está claro ese análisis. Los rusos toman la decisión de no destruir Kiev. Imaginémonos además los arsenales rusos y demás, ¿no? Y toma esa decisión porque también Kiev es parte, como todos sabemos, histórica de Rusia. Es decir, Rusia fue fundada en Kiev, ¿no? Después, bueno, el tiempo pasó y la nacionalidad ucraniana es una nacionalidad bastante reciente. Con esto no le estoy quitando derechos nacionales, pero estoy poniendo las cosas en sus términos. El libro es un libro, diría yo, clausewitziano en gran sentido, ¿no? Es decir, Clausewitz era un lector de Aristóteles y Aristóteles también lo dice, es decir, la guerra es parte de la política, la guerra no es algo que está por allá y la política en otro lado, no. La guerra es parte de la política, es un instrumento político y permanentemente los grandes conceptos de Clausewitz, como guerra real, trinidad, el rol del líder, etc., están en el libro como claves analíticas del proceso de la guerra. Por otro lado, quiero señalar que hay un aspecto que es fundamental, ya que hablamos de pensar la Argentina y que en el libro hay un gran aporte en ese sentido. Toda maniobra de cierta importancia que hace un país se inscribe en función de un lineamiento geopolítico que se expresa en el país a través de esa maniobra, pero que está en su teatro principal, está afuera, ¿no? Cuando los rusos toman la decisión de la operación especial, así denominada, que es un verdadero salto cualitativo de la guerra, está claro que ponen en el tapete si el mundo va a ser un mundo unipolar o un mundo multipolar. Y están luchando por una multipolaridad y al mismo tiempo que están luchando por consolidarla, están mostrando que hay multipolaridad, ¿no? Toda la catarata de sanciones occidentales que supuestamente iban a destruir a Rusia, no solo no pudieron destruirla, sino que al revés, terminaron perjudicándola. Por ejemplo, en el libro está muy bien, es difícil desdibujar a una figura ya desfigurada, digamos. La debilidad de Europa, la Europa histórica, la Europa, bueno, madre de civilizaciones, rectora durante tanto tiempo, en fin, es una Europa inexistente, subalternizada, que comete los peores errores que llevaron a la Primera Guerra Mundial, que es un sistema de alianzas rígido que se sacrifica por los países menores, algo que ya analizó Tucídides en la Guerra del Peloponeso, ¿no? Es una Europa, digamos, con crisis de valores, voy a poner esta palabra, que es una palabra que no me gusta demasiado, prefiero decir de principios, ¿no? No me gusta porque los valores son unidades de estimación subjetivas y los puso en circulación Nietzsche, ¿no? Cuando uno habla de valores, en realidad está hablando de unidades de estimación. Hablar de principios es más sólido, ¿no? Los principios, como decía Aristóteles, son algo más de la mitad de las cosas. Entonces, una Europa con los principios torcidos, por supuesto que los árboles van a y sus decisiones van a salir torcidas. La última líder, Angela Merkel, que hacía las veces de, bueno, una figura que dialogaba más o menos con Putin y con Rusia, y cuando Rusia le marcaba la preocupación por lo que los rusos contabilizaron, y cosa que se puede hacer fácilmente, como 5 oleadas de expansión de la NATO, de la OTAN, hacia Rusia, entre otros con países muy respetables, pero francamente, ¿no? Como Montenegro, qué sé yo, países de ese, o los países bálticos.
Todo eso era amenazante para Rusia. Bueno, Angela Merkel tenía un diálogo, incluso cuando es los acuerdos de Minsk, que es para parar la guerra en el 2014, Angela Merkel, luego de dejar de ser primer ministro de Alemania, dijo, no, los hicimos para ganar tiempo. ¿Pero qué están jugando con el mundo, con el orden del mundo? Les quiero decir que si Angela Merkel, que tenía cierta personalidad política, dice eso, el resto puede decir cualquier cosa. Y los líderes son todos más o menos intercambiables, ¿no? Uno podría tener cambiar. Bueno, el presidente argentino quizás es una excepción histórica, ¿no? El actual, el caso de Milei. Pero uno podría intercambiar a Sánchez por Alberto Fernández y por Boric, intercambiarlos, digamos. Total, son toda la misma argamasa contracultural, gente sin cultura histórica, sin decisiones profundas en su vida, ¿no? Que conducen a desastre. Y eso contrasta nítidamente con el liderazgo de Putin. No quiero entrar en la cosa fácil de decir, ah, sí, somos partidarios de Putin. No, pero se ve que Putin evidentemente es un hombre que defiende con una gran convicción, se lo vio también el otro día en la entrevista esta famosa, un hombre muy fundamentado a la hora de defender no solo el honor de Rusia, ¿no?, sino también los intereses estratégicos y el pensamiento nacional ruso, ¿no? Él tiene muy claro eso. Acá recién el profesor habló de los recursos naturales. Bueno, ahí está Rusia con el gas, con el petróleo, defendiéndolos. Son instrumentos estratégicos. Todo eso en el libro, ese choque entre la cultura nacional que supone un mundo y una visión multipolar del mundo frente a la cultura globalista que acompaña la unipolaridad, la visión unipolaridad, está permanentemente tratado. No solo es una cuestión de operaciones, de funcionamientos de armas, de funcionamiento de blindados y demás. Bueno, para ir concluyendo, por supuesto, al que no lo tiene, le pido que lo compre el libro, ¿no?, como corresponde. Hay una suerte de diagnóstico, diría yo, y de pronóstico, ¿no? El diagnóstico que tiene el libro es un diagnóstico que desborda la cuestión estratégica. Es un diagnóstico sobre la crisis profunda de la cultura occidental y de las instituciones rectoras, que deberían ser aquellas que guardan ese ethos del cual hablaba el profesor, podemos decir también esa tradición, ¿no?, que la guardan, que la prohijan, que la propagan. Hay una crisis profunda, ¿no? Entonces, Rusia ha tenido una circunstancia desde el punto de vista de la decisión política feliz, en la medida en que tiene un jefe de Estado que entendió que la guerra no es una cuestión de apurarse, sino de poner en juego los potenciales nacionales. Sobre esta base, el principal potencial nacional es la fortaleza espiritual. La fortaleza, y acá, como diría el padre Alfredo Sáenz, el alma rusa es decisiva frente al globalismo en el que metieron a Ucrania, ¿no?, a esta cosa lavada, mezclada, sin personalidad en la que la han metido. Y el pronóstico, se ve que esto marcha hacia una salida negociada sobre la base de que Rusia efectivamente conquista los objetivos limitados que se trazó en la guerra. Son limitados, pero son muy importantes. El Donbass, Zaporilla, por supuesto la neutralización de Ucrania o la neutralidad de Ucrania como una zona de amortiguación entre la OTAN, que presiona, y Rusia, que está liderando desde el punto de vista político un nuevo orden mundial, que no es un orden unipolar, sino que es un orden multipolar por el cual bregamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A todos les agradezco la presencia. Estoy muy agradecido a los anfitriones, el querido Instituto INFIP, que tantas personas importantes han hablado desde esta mesa. Quiero hacer una mención especial a Héctor Hernández,
por ser uno de los últimos en el que se ha ido, pero es un honor poder estar aquí y hablar con ustedes en este momento de algo tan importante como es el problema de la guerra. Clausewitz decía que había pueblos que tenían genio guerrero y pueblos que carecían de genio guerrero. Los pueblos que carecen de genio guerrero, como hoy ocurre en la Argentina, tienen más obligación de estudiar. Tienen más obligación de estudiar justamente porque ese genio guerrero no está distribuido en la forma de vivir de la población. ¿Por qué mencionó aquí a Clausewitz? Porque es el leitmotiv que une todo el libro, los 74 artículos, están unidos por una constante donde el autor, que no por casualidad fue elegido por el diario La Prensa para hacer los artículos que comenten esta guerra, el autor, el coronel mayor Gabriel Aníbal Camilli, ex director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta y de la Facultad Militar y actual inspirador del Instituto Elevan, busca permanentemente difundir estos conocimientos, porque estos conocimientos son esencia de patriotismo. Durante muchos años en la Argentina, los conocimientos militares estuvieron reducidos al ámbito estrictamente de las Fuerzas Armadas. Algunos pocos civiles se arrimaban a escuelas como que tenían que ver con los ministerios del Poder Ejecutivo, como puede ser la Escuela de Defensa, y algún estudioso trataba estos temas como comentarios y era algo estrictamente reducido. Sigue siéndolo, y es por eso que en nuestro país se han cometido errores tan graves como considerar que no existen hipótesis de conflicto, llevar a las Fuerzas Armadas a un estado de inanición inadmisible, retirar fuerzas de las fronteras, levantar unidades militares en zonas estratégicas. ¿Por qué? Porque como es un pueblo ignorante en materia militar, como no es un pueblo que le preocupe ni le llame la atención las cuestiones militares, cometemos el gran error de considerar que un ejército es caro, pero mucho más caro es no tener ejército, muchísimo más caro. En el mundo militar hay una capacidad de respuesta de más de 49 formas, desde una pistola calibre 22 hasta una bomba neutrónica. Hay 49 niveles de respuesta militar. Esos 49 niveles de respuesta militar obedecen exactamente a las 49 posibilidades de discusión diplomática. Mientras más capacidad militar tiene un pueblo, más capacidad de negociación tiene. Es exactamente al revés de lo que se piensa en la Argentina. Los argentinos de antes lo entendían esto, porque eran un pueblo que había pasado de tener un genio militar popular, como se demostró en las invasiones inglesas, pasaron a elaborar un Estado estructurado, nos guste o no, conservador, etc. Era la mentalidad de la época, era el mundo decimonónico, pero esos hombres, cuya figura más destacada fue el general Roca, que además se ganó los galones todos en combate. Mucha gente ignora que rescató una bandera en plena batalla en la Guerra del Paraguay. Estos hombres sabían lo que eso tenía de importancia y por eso, cuando uno de nuestros vecinos se envalentonaba y hacía desastres como lo que ocurrió en Pisagua o en otros lugares, un argentino que después va a ser presidente, Roque Sáenz Peña, se presenta a Perú como un voluntario. Y Roca no solamente se mueve diplomáticamente, sino que rearma el ejército. A partir de ese momento, el ejército permanente se convierte en una entidad de gran nivel
lo mismo que la Armada Nacional. Estos dos elementos, que siguen en evolución hasta la década del 30 en cuanto a su constitución y estructuración, van a permitir que la Argentina evite casi 100 años una guerra con los vecinos. Gracias a este ejército permanente, a la fábrica militar, a los astilleros navales, a las grandes producciones que se hacen en el país de armamento y de tecnología, concepto inventado por Napoleón, que es la suma de la ciencia más la técnica más la economía, eso es tecnología, según lo explica Jean-Jacques Servan-Schreiber en El desafío americano, gracias a eso la Argentina pudo evitar tener guerra. Pero así llegamos hasta las Malvinas. Y en la guerra de las Malvinas, que curiosamente por este desconcepto nacional se la llamó conflicto del Atlántico Sur durante muchos años, en lugar de reconocer que era una auténtica guerra, y vaya que guerra, la tercer y única guerra aeronaval de la historia de la humanidad. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan que algún país periférico del tercer mundo haya hundido un barco de guerra norteamericano o inglés? ¿Alguno recuerda que con una tecnología de 40 o 50 años de atraso se haya podido enfrentar a la tecnología que traía nada menos que uno de los principales aliados de la NATO? Fue la primera guerra donde se utilizó satélites. Fue la primera guerra en la que se utilizó inteligencia electrónica. No salimos tan mal parados. Ahora que se sabe toda la historia y que la documentación se puede estudiar en YouTube, se ve que la Argentina provocó un daño en Inglaterra absolutamente inconcebible, inesperado para lo que eran las fuerzas de aquella época. Y esto se estudió. Y esto, por ejemplo, revive en los inicios de la guerra de Ucrania con Rusia. ¿Cómo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto de eso. Cuando comienza la guerra, empieza a verse que había dificultades con los blindados. Rusia recurre a los blindados antiguos cuando empieza a ver que sus blindados más modernos eran más fácilmente detectados, aparecen los drones, son medio sorprendidos por la aparición de los drones. El inicio del conflicto empieza con un desacierto político. El gobierno ruso creía que se derrumbaba Ucrania en pocos días porque iba a haber un golpe de Estado. De hecho, fueron destituidos y puestos presos varios generales ucranianos y también varios generales rusos, porque había contactos. O sea, hubo un gran engaño de Occidente que venía preparando esto desde la NATO, como lo reconoce Angela Merkel, y que vienen fortaleciendo a Ucrania, sobre todo en un lugar, si les dice, les llama la atención el término, Avdiivka, ¿no?, donde hicieron una gigantesca guarnición que parecía inexpugnable e invencible. Rusia tiene que asimilar el golpe y empiezan a hacer una guerra con recursos de todo tipo. Desde ponerse a estudiar los más altos problemas que les estaba implicando el apoyo satelital que tenía Ucrania y que sorprende en gran medida a los rusos, hasta reutilizar armamento considerado obsoleto. Hoy Ucrania también está utilizando armamento obsoleto. Bueno, la doctrina del uso del armamento obsoleto nace con la Guerra de las Malvinas. En Malvinas se descubrió que el factor valor unido a la decisión podía provocar efectos muy importantes en los acontecimientos bélicos. Entonces, en primer lugar, vemos este leitmotiv al que recurre el autor muchas veces, es como en una sinfonía
que hay un tema que se va desarrollando y se va repitiendo y se vuelve a repetir y se vuelve a desarrollar y nunca es exactamente igual, pero que nos hace recordar los primeros acordes, en toda sinfonía se la compone de esa manera. En este libro, la sinfonía la escribe Clausewitz, porque Clausewitz es el único pensador militar que tiene visión teleológica, o sea, que ve más allá de la guerra, que la guerra se adelanta casi 300 años a su época, porque él ve la guerra como un conjunto de factores y de elementos que tocan la política, la economía, el liderazgo, la capacidad, ahora se dice la palabra resiliencia, que él la había vivido cuando Prusia es derrotada por Napoleón y que queda postrada Prusia, al punto que Napoleón le arrebata la espada de Federico el Grande de su tumba. Esas ofensas, esa gravedad de la caída, los hace reflexionar profundamente sobre el problema de la guerra. Pero en este leitmotiv que une el libro, que nombra también otros autores menos importantes que Clausewitz, menos trascendentes, como puede ser Cleveland o Raymond Aron u otros autores que hablan de estrategia, él se eleva del plano estratégico y llega al plano filosófico. Realmente es muy interesante alcanzar la comprensión filosófica que se hace de la cuestión. Si queremos repensar la Argentina, tenemos que repensar lo que es la guerra, porque la guerra es el acontecimiento más grave y la prueba más importante por la que puede pasar una nación. Es por eso que en los libros de historia, cuando estudiamos la historia de las naciones, vemos que es una sucesión de batallas y de guerras. ¿Por qué? ¿Por qué se le da tanta importancia en la historia profunda al estudio de la guerra? Porque es el momento en que la nación muestra realmente todo su verdadero potencial, toda su verdadera razón de ser, todos sus conocimientos, todas sus aptitudes, todos sus valores. En el nuevo himno de la Federación Rusa, que saben que mantiene la letra del himno de la Revolución, la música del himno de la Revolución, pero la letra fue modificada cuando recuperan la bandera zarista y cuando recuperan un montón de tradiciones. En el himno de Rusia dice esta frase: la sabiduría de nuestros ancestros. ¿No? Se refieren a la sabiduría de nuestros ancestros. Y bueno, ¿saben una cosa? Rusia está actuando con sabiduría. Y esta guerra, fíjense lo que voy a decir, y después voy a hacer una crítica al periodismo y un elogio al diario La Prensa. El diario La Prensa no se conformó con repetir lo que dice ANSA, Reuters, tal agencia noticiosa, tal opinión, sino que fue a buscar un especialista. Le dije, ¿quién es el que más sabe en este momento en la Argentina? ¿O quién está al frente de los estudios académicos en materia militar? Y era el coronel mayor Camilli. Entonces fueron ahí. No se conformaron con repetir una noticia, como acá junté 14 noticias ridículas que leí hoy en el diario, que les voy a leer algunas, no las 14, pero que realmente demuestra el menosprecio que tienen por el público lector occidental y argentino en particular, estas agencias noticiosas. Fueron a buscar a un especialista, alguien que sabe. Si a nosotros nos van a operar del corazón o del cerebro, vamos a buscar a un buen cirujano de corazón y de cerebro. Bueno, la guerra, desde Epaminondas para acá, para los que lo saben, quién es Epaminondas, no hay problema. Para los que lo ignoran, fue el general tebano que derrotó a los espartanos, nada menos. Epaminondas decía que la guerra era algo demasiado serio para ser improvisado, porque la experiencia propia llega tarde y cuesta caro. Entonces, es un elemento para estudiar, pero como la defensa del país hacia la esencia del Estado y de la nación no es una cosa secundaria, sino que es un tema primario. Y por eso felicito a los anfitriones, al INFIP, que este sea el tema inaugural de una serie de charlas
que va a buscar unir y la colaboración de las instituciones que pensamos en el país, porque la cuestión militar no es una cuestión secundaria, es una cuestión principal. Y la Argentina ha perdido capacidad de negociación y ha perdido respetabilidad y ha perdido seguridad porque no tiene fuerzas armadas suficientemente fuertes para defenderla. Entonces vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por nuestra cordillera de los Andes, vienen por la posición estratégica del paso interoceánico de Magallanes, vienen por la Antártida, vienen por todo porque la naturaleza le tiene horror al vacío. Esos hombres sabios a los que hice referencia en 1904, cuando deciden fundar pueblos en la frontera, ocupar militarmente toda la Patagonia, desarrollar las industrias nacionales, y me refiero a toda una política que acompañó a varios gobiernos, aún de signos políticos distintos como había en aquella época, conservadores, el primer radicalismo, etc., donde se funda YPF, ICF, ¿no?, la fábrica militar de armas. Toda esa ocupación, todo ese esfuerzo es lo que nos permitió conservar el gran territorio que es el patrimonio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero si seguimos con esta idea de que no hay hipótesis de conflicto, de que somos todos buenos, de que la causa de la guerra la dice Santiago Apóstol en su carta, figura en el Evangelio. La causa de la guerra es la codicia. Codiciáis y no tenéis, por eso os hacéis la guerra. Y codicia va a haber siempre. Y nosotros somos un país muy rico en recursos naturales. De manera que si no estamos a la altura de la defensa de los recursos naturales que tenemos, los vamos a perder. La Argentina tiene una riqueza en el mar más grande que en el campo. Hay 6.000 puntos de explotación marítimas. Me lo explicaba muy bien mi hermano Rafael, que es profesor de la materia desde hace más de 40 años. En el mar argentino hay 6.000 puntos de explotación marítima que serían 10 veces el campo argentino. ¿Puede ser que la Armada hoy no navegue? ¿Que no se provoque en la juventud argentina un amor por el mar y por hacer respetar nuestras fronteras marítimas y conocer nuestra riqueza marítima? Todo eso es pensar la Argentina también. Porque esos son los recursos que tenemos para poder desarrollarnos, para vivir en una comunidad perfecta, para poder hacer que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos sea lo mejor posible. Bueno, yo estoy impresionado del nivel de las noticias que se dan. Hoy tomé 14 puntos, voy a nombrar solamente 3 noticias para que vean la estupidez a la que puede llevarnos el falso periodismo. Y por eso, honor al diario La Prensa, que sigue siendo el gran decano del periodismo argentino. Plan de paz sin Rusia, propone Zelensky. ¿Pero a ustedes les parece que eso puede ser una noticia? Plan de paz sin Rusia. Macron, enviaremos tropas a Rusia, en un titular. Entonces la gente que no sabe lee y dice, Francia va a entrar en la guerra. Bueno, lo primero que ocurrió cuando Macron dijo esto, que fue un entredicho bastante jocoso con Alemania, donde se echaban las culpas uno al otro, es que la derecha y la izquierda francesa le dijeron que estaba loco en el Parlamento francés. Y la gente se lo tomaba en los bares hoy en París a la risa. Sin embargo, acá lo ponen como una noticia. Francia está por entrar en guerra. Otra noticia increíble. 31.000 bajas reconoce Ucrania. Cuando los generales norteamericanos el año pasado decían que ya llevaban 60.000 bajas. O sea que ahora han resucitado 29.000 hombres. Fueron interceptados 4 drones y 2 misiles, noticia que sale todos los días. Rusia lanzó 40 drones y 10 misiles
¿Y qué pasó con los que no fueron interceptados? ¿Dónde pegaron? ¿Qué destruyeron? ¿Qué objetivo tenía? No tengan duda, guarderías y jardines de infantes. O sea, tenemos el pueblo con mayor experiencia guerrera de la historia, que no vencieron ni Napoleón ni Hitler, bombardea jardines de infantes y van ganando la guerra. O sea, es... Y la última noticia, ya inconcebible, Ucrania creció en su economía 3,5%. Un país que tiene 500.000 millones de dólares, calcula el Banco Mundial, que se necesitan para reconstruir Ucrania. Un país cuya principal central eléctrica atómica está ocupada por Rusia y cuya principal represa fue volada. Un país que tiene 14 millones de desplazados. ¿Ustedes pueden creer que haya crecido 3,5% su economía? O sea, más que la economía de Europa, que este año no crece el 3%. ¿Se dan cuenta cómo nos bombardean permanentemente con lo que muy bien describe el autor en el libro, la niebla de la guerra? Eso es parte de la niebla, eso es la confusión, es la mentira, la guerra psicológica, la guerra de la información. Pero háganlo un poco más seria. Esto es demasiado estúpido, no resiste ningún análisis. Bueno, es como también decir, Putin es el malo y los ucranianos son los buenos. Bueno, acá hay algo más que decir, ¿no? Que es lo que mucha gente en la Argentina ha comprado esa versión. Yo dije que Putin estaba previendo y evitando una guerra mayor. Y les voy a decir por qué. Cuando se disuelve la Unión Soviética, se disuelve el Pacto de Varsovia. Toda la enorme potencia militar que incluía la Unión Soviética estaba unificada por el Pacto de Varsovia, que enfrentaba a la NATO. Cuando ocurre esto, la NATO no se disuelve e incorpora 12 países. Hoy la NATO tiene 38 países, acaba de entrar Suecia a la NATO. Acá el autor fue agregado militar argentino en Suecia, en Alemania y en Austria, así que algo del tema debe saber, además de conocer a muchos de los protagonistas de todos los estados mayores involucrados, que ese es otro gran valor agregado que tiene. Bueno, lo cierto es que, ¿cómo podemos pensar que Rusia iba a permitir que siga avanzando la NATO sobre sus fronteras, colocándole misiles con poder nuclear táctico, ¿no?, sin hacer nada? Si Rusia no hubiese hecho nada, no hubiese hecho esto, la guerra iba a venir, iba a terminar con la partición en 300 países de Rusia, donde cada uno iba a querer los recursos naturales que tiene Rusia. Que imagínense, si la Argentina tiene tantos recursos naturales, imagínense un país que es 22 veces más grande que Argentina y que tiene solo 147 millones de habitantes. O sea, Rusia es un país despoblado. Entonces, la guerra es un tema dignísimo de ser estudiado. Es una cuestión de vida o muerte para un país. Y les digo más, es una cuestión que si no viene la muerte por la espada, viene la muerte por la colonización fácil, con una pequeña coima. Con un pequeño engaño se pueden comprar un país porque el país no tiene quien lo defienda. Entonces, cuidemos a los que saben del tema. Todavía quedan muchos militares estudiosos, pero es necesario que ese conocimiento de los militares argentinos salga del ámbito militar y llegue a los civiles, porque son los civiles los que van a implementar las políticas industriales y económicas necesarias para poner al país en pie de guerra. Gracias. Bueno, ¿están cansados? Sí, ¿no? Bueno, aguántenme un poquito más.
En principio, es de bien nacido ser agradecido. Acá veo tantas caras de gente a la que le debo agradecer que ya sabe cada uno lo que le debo agradecer a cada uno. Pero voy a mencionar algunos importantísimos que no puedo omitir. Acá está el presidente del INFIP para que le agradezca también, el doctor Montejano. Entonces, en principio, este libro tiene una dinámica. El 24 de febrero, cuando se lanza esta operación militar especial, yo llevaba mis primeros 10 días de oficial retirado de las Fuerzas Armadas y pensé que iba a pasar al descanso, que me iba a dedicar a hacer gimnasia, a estudiar el alemán de vuelta. Y se largó la guerra. Y lo venía conversando con el doctor Ansaldi y escribimos un primer artículo en la prensa, un poco asqueados por lo que escuchábamos, asqueados por lo que se dijo recién. Los mismos chantas que hablaban hacía 2 años de la pandemia y nos enseñaban qué era el COVID o el barbijo, los mismos chantas. Y que vacunarse era un acto de caridad. Todo eso, doctor, todo eso. 2 meses antes, un incendio en Corrientes. Los mismos chantan, opinaban y eran grandes bomberos. ¿Sí? Bueno, esos mismos, los primeros días de la guerra, los llamo a Ansaldi y le digo, esto no puede ser. La cantidad de tonterías, desde el punto de vista que escuché, nos obligaron a despuntar un primer artículo, que es el primero del libro, que se llama La fortaleza y la fuerza, que hace un poco a los valores de ese occidente que yo pude conocer durante 2 años en mi estadía como agregado de defensa en Berlín, ese occidente opulento del que habla Augusto del Noche. Y yo no veía al joven florentino que viste con Dolce y Gabbana, que usa una Ferrari y que se pone perfumes de 500 euros, no lo veía con pila para ir a la guerra. No veía la masa. Yo que había vivido los soldados de Alemania y había ido con la ilusión de encontrarme con la Wehrmacht, que habíamos estudiado y que habíamos admirado, no por ideología, sino por el valor del soldado alemán, me encontré con unos soldados de la Bundeswehr realmente lamentables. Quizá con un potencial económico, obviamente, que a mí se me hacía agua a la boca. Unos blindados espectaculares, armamento de primer orden. Pero ya teniendo varios años de milicia en el lomo, me daba cuenta que no eran soldados eficaces. Con aritos, tatuajes. El subteniente le hablaba al coronel como si le estuviera hablando al hermano. Dije, acá algo no funciona. Y ese ejército, y ese se replicaba en la OTAN. Entonces quiero ser agradecido, para no irme del tema, con 3 personas en especial con las que he trabajado el libro desde hace 2 años. O sea, esto es un trabajo de 2 años, semana a semana, a veces 1 o 2 artículos. Había tanto para decir. Entonces el proceso, le voy a develar mi trabajo. El proceso del artículo es el siguiente. Hoy salió, el lunes sale el artículo en la columna, porque también la prensa empezó publicándome el domingo y como la guerra fue pasando a segundo cuarto, pasé al lunes. Bueno, listo, no hay ningún problema. La prensa me saca los lunes. El domingo a la noche sale, entonces el lunes se publica. Con la cantidad, yo tengo un pizarrón con toda la temática de la guerra integralmente. Economía de guerra, los medios de comunicación en la guerra, eso van a encontrar en el libro. Clausewitz, distintos ejes temáticos que yo voy abordando. La guerra híbrida, las operaciones. No me meto tanto en el día a día porque no soy digno de a 14.000 kilómetros a ver si hoy están abriendo una brecha nueva en Avdiivka. No me animo, como si se aventuran otros en estas tierras, pocos. Agradezco entonces, cuando yo escribo el artículo, lo preparo y lo leen 3 personas que están acá presentes y que me ayudan
a que no diga gansadas, o por lo menos pasan la prueba de fuego. El doctor Luis Roldán, que es mi amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Braide, Pablo Ansaldi y el coronel Tonasi Dietrich, que me da el toque final. Con esta tranquilidad le doy el miércoles o el jueves el último toque con sus observaciones y lo mando a la prensa. Esta es la estrategia, la estoy develando para que vean. Pero además me da seriedad y me da profundidad, me da tranquilidad, ¿sí? De que no estoy diciendo cosas. Por supuesto que las fuentes que utilizo son todas fuentes no oficiales, que no las voy a develar, ¿sí? Entonces, me lleva al conocimiento de temas importantes, escapando a la tontería de estos. Desde el primer momento nos dimos cuenta que esto era una tontería. El segundo agradecimiento, después de estos consultores y maestros que tengo, que acabo de nombrar, es al diario La Prensa. Al diario La Prensa, que, bueno, Marcelo ha tirado glorias al diario La Prensa, que me ha elegido, yo también agradezco que me publique. No todos los medios se bancan las cosas que yo digo. Y ojo que la digo con suavidad, ¿sí? La digo con suavidad para no ser cancelado. Entonces, no todos los medios se bancan esto, y agradezco porque es una contracultura de lo que se dice habitualmente sobre esta guerra. Y no me mueve ningún partidismo, a pesar de agradecerle a Rusia, que siempre nos vota a favor en la guerra de Malvinas. Siempre. La Argentina nunca fue abandonada en nuestro reclamo soberano por Rusia. Ténganlo en cuenta. Sí me movió al principio, pero después traté de plantarme en la objetividad clausewiciana y en mis 40 años de profesión y de estudio estratégico. Entonces, trato de ser lo más objetivo posible, aunque tengo que ser agradecido con ese pueblo. A La Prensa, en la figura de Pablo Otero y de Guillermo Belcore, a la editorial Gladius, que se animó al doctor Rafael Braide a publicar el libro, puso los recursos, puso el prestigio de su editorial. Así que, Rafael, maestro y amigo, gracias. Al INFIP, que hoy abre esta posibilidad para que abramos este camino de pensar la Argentina, y para hacerlo elegimos esta temática. A mi familia, que me acompañó durante estos 2 años, que yo pensaba que pasaba el descanso, y también le sigo quitando tiempo, a mi señora y a mis 4 hijos, que me apoyan en esto. Y a todos los amigos que están acá presentes, porque con cada uno de ustedes tengo una profunda, digamos, amistad y afecto. Acá hay presentes en la sala superiores míos y subalternos míos. Hay presentes quienes fueran mis soldados obligatorios en Río Mayo, provincia de Chubut, en el año 86, 87, 88. Me acompaña, me siento acompañado, me siento respaldado y me he sentido respaldado por el diario y todos los lectores, con lo cual hemos formado una comunidad de ideas muy importantes. Escribir este libro es un desafío, fue un desafío. Un desafío que nos hemos tomado, y en estos últimos tiempos quiero reflexionar un poquito sobre la palabra desafío. Todo el planeta se vio o se sintió obligado a decir la palabra desafío de muchas maneras, y en casi todos los ámbitos. En el ámbito de la salud, cuando la pandemia fue un desafío, en la política, en la economía, en la resistencia a la adversidad y, por cierto, en la educación. No hace falta dar ejemplos, pues todos hemos experimentado estas situaciones confusas que, al decir de Clausewitz, se convierten en la niebla de la guerra, y a la que yo he titulado la niebla de la guerra 2.0, que es esta niebla y la maraña de imágenes y noticias falsas. Vuelvo a la palabra desafío. Desafío es una palabra curiosa. Y cuando escribía estas líneas, dije, vamos a ver qué dice la Real Academia Española de desafío. Y me encontré con 7 acepciones en nuestro diccionario. 7 acepciones de la palabra desafío. Y estas acepciones me sirvieron de modelo y de guía para repasar y glosar cada una de las 5 primeras
para sacar enseñanzas acerca de cuál debe ser nuestro talante y nuestro objetivo en los tiempos que se viven, que siguen siendo desafiantes, como se ha dicho en distintas formas con los tres expositores anteriores. Allí están condensadas en estas definiciones simples del verbo desafiar nuestras actitudes, mi actitud hacia el libro, los adversarios que tenemos, que enfrentamos en lo personal y comunitariamente, los adversarios que enfrenta la Argentina, y hasta las virtudes que habrían de ser necesarias. Y tal vez al modo de examen de conciencia personal y comunitario, valga la pena que cada uno medite estos cinco primeros significados de desafiar. El primer significado, dice el diccionario, que es retar, provocar a singular combate, batalla o pelea. Eso es desafiar en la primera acepción. Y yo me tomé el libro para provocar el singular combate. Soy provocador. ¿Cuál es presentar una opinión militar, profesional, fundada sobre la guerra en Ucrania, en una Argentina donde hace más de 40 años que los militares no podemos decir una palabra ni publicar ni siquiera una línea de nuestro quehacer profesional? Y yo me puse ese desafío. Y en estos 2 años he hecho críticas, he tirado palos a diestra y siniestra, muy sutilmente, como está en el libro. Y nadie ha tenido el tupé de levantar el teléfono y decirme, esto no es así. Ese fue el desafío primero. Estamos cancelados hace 40 años. Y me propuse, a lo largo de 2 años y con este libro, romper esa cancelación. No podían pasar 40 años de haber estudiado estrategia, haber dirigido la escuela más importante de estudios estratégicos de esta República Argentina y no decir nada. No hay opiniones fundadas de militares en los medios. Cuando sí sucede en otros países. Oficiales de uniforme hablando de la guerra y opinando de la guerra. Es parte de lo que nos pasa. Entonces, quise volcar también como servicio a la patria, humildemente, estos 40 años de estudio de estrategia, geopolítica, la posibilidad de haber estado como agregado de defensa en países de primer nivel como Austria, Alemania y Suecia, tenía algo que decir. Creo que tengo algo que decir. Entonces este aporte y este desafío también lo tomé como un servicio a la nación. Discúlpenme el atrevimiento. La segunda acepción que me permite seguir reflexionando con ustedes dice desafío. Contender, competir con alguien, en cosas que requieren fuerza, agilidad o destreza. Y sí, me puse a contender con esta niebla de la guerra. Me puse a contender contra los chantas, contra la desinformación. Algunos acusan recibo, les puedo asegurar. Contender, pelear, darle pelea a aquel que dice tonterías como la que nos reyó Marcelo recién, sin hacer ataques personales, sino en el nivel de las ideas, en el plano de las ideas. Me hubiese gustado confrontar con más personas. No lo han hecho, no me han llamado. Tercer acepción de la palabra desafío. Afrontar el enojo o la enemistad de alguien contrariándolo en sus deseos o acciones. Te desafío. Sí, quise contrariar a los anglófilos. Quise contrariar, como le digo, a los chantas. Anglófilos que son responsables de esta guerra y que la veo reflejada en nuestra guerra de Malvinas. El mismo cuento hicieron de la Argentina en 1982. La Argentina invadió las Malvinas. Mentira. Eso se leía en toda la prensa occidental. La Argentina recuperó las Malvinas. Entonces quise desafiar eso y vi la mano anglófila, vimos la mano anglófila metida ahí adentro de esta guerra para disturbar a estos pueblos. Y también me gusta desenmascarar a los que se alinean con el anglófilo, los que se alinean con el enemigo. Me gusta desenmascararlos. Tienen nombre y apellido. Les gusta alinearse. ¿Cómo no entienden?
que esa alianza es la que mató 649 soldados en 1982. ¿Cómo no pueden entender? Es tan difícil. Y eso lo traigo a colación a cada rato en el libro. La cuarta excepción. Enfrentarse a las dificultades con decisión. Eso es un desafío. Y fue un desafío. Porque ante tanta falsedad y mentira, tomamos la decisión de darlo a conocer. De decir, acá hay otra realidad. Para los que quieran escuchar. Nos están mintiendo. Le muestran al mundo, como lo hicieron en las Malvinas, una realidad cambiada. Sin tomar partido, repito, ni por uno ni por otro, con total objetividad profesional. No tengo un bono track de Rusia ni de Ucrania. Quinta excepción de desafío. Dicho de una cosa, competir o ponerse a otra. Y también he querido competir, he llamado a la competencia, he tenido poco resultado porque no hay quien levante el guante del otro lado, lamentablemente. He querido competir y oponerme al chanterío local, regional, a los que saben de todo, como dije, del COVID, de incendios forestales, de estrategia y de geopolítica. Chantas, palabra divina, chanta. ¿Sí? Si hay una palabra para decir chanta. Alguna vez un jefe mío, al cual conocen algunos de los que están acá presentes, de mis camaradas más antiguos, en los años 90 me decía, querido amigo, un jefe al que quiero mucho, el ejército se ha convertido en un grupo al que yo llamo CH al cubo. Chantas, chupamedias y chismosos. Corre, ve y dile. Chupar las medias para trepar, para llegar. Chantas porque ya ni siquiera estudian el arte de la guerra. Y yo le pondría una CH a la cuarta o a la quinta, pero no voy a decir las otras CH en público, después se las digo en privado, que son mucho más duras y más dolorosas. Así está la Argentina. Y de esto no escaparon los opinólogos a los cuales desafío. Pero el diccionario recoge también el origen de la palabra en dos acepciones que dice que han caído en desuso. Y curiosidades de la lengua, en su origen la palabra tenía una carga bien distinta y de la que también podemos sacar algo de provecho. Ya termino para no aburrirlos. La sexta acepción de desafío. Está en desuso, dice la Real Academia. Dice romper la fe y la amistad que se tiene con alguien. Y el séptimo, deshacer o descomponer. Así es, desfiar es el origen del término. Y no es menos desafiante para nosotros ese significado, porque es un desafío ordenar nuestras prioridades y nuestros objetivos, deshaciendo la confianza y la fe que a veces tenemos en los fantasmas, en los caminos ilusorios, en las promesas vacías, en el facilismo. No es fácil nadar contra la corriente. Y de eso se trató el libro y de eso se trata nuestro ciclo que empieza, que se llama Pensar la Argentina. Vamos a nadar contra la corriente. Los invitamos a todos a sumarse a este nadar en la corriente, contra la corriente. La corriente dominante de estos días, la corriente que nos quiere llevar por caminos equivocados, esta corriente que pulula en esta Argentina que duele. Nos desafía también el mirarnos y ver en cuánto las virtudes militares se han diluido y han sido reemplazadas por criterios de oportunidad, criterios menores, subalternos, sinuosos, ambiguos y para nada épicos. Porque son los criterios épicos la sustancia del pensamiento y la acción de un soldado. Y esos hace 40 años que nos quieren borrar. Con ese espíritu épico que sigo manteniendo inalterable como el primer día que entré al colegio militar, comencé esta etapa jalonada de desafíos. Terminaba mi vida activa militar, pero empezaba esta vida nueva del desafío de llevar en lo posible todo lo que se ha invertido en mí, la patria y el ejército. Entonces,
Con este espíritu comenzamos esta etapa jalonada también de desafíos. Desafíos en los 5 primeros sentidos de la palabra, pero desafíos también en los 2 últimos, que si bien la academia nos dice que han caído en desuso, debemos reponer y volver a instaurar para recuperar y sostener la prudencia del soldado, la fortaleza del soldado y la grandeza de la República Argentina. Esto es lo que quisimos hacer con este libro. Muchas gracias. Thank you.